Camaradas, bienvenidos a un canal de pesca sin pesca. Así como oyeron, gente, hoy nos adentramos a venir acá a pescar, como algunos días. ¿A dónde? Estamos aquí una hora delante de Juaritos, rumbo a Palomas. Ahí está el compa Checo, mire. El segundo del video, compa. El segundo. Eran autógrafos. A ver, déjenme mostrarle por acá, para que vean el laguito. Regularmente siempre bajamos aquí por esta área, pero creo que ahora sí está bien lleno. Está hasta acá, hasta el tope. De todas las veces que hemos venido no me había tocado ver así. Fíjese bien. Está bien llenito y pura agua cristalina. No sé si se alcance a ver ahí. Por ahí anda el compa Nájera. Vamos a ver cómo va. Él ya tiene aquí como una hora, hace ratito que llegó. No sé si alcanzan a ver cómo se mira la hierba, miren. El agua está bien clarita, el agua. Es que es agua de pozo. Es agua totalmente limpia. Es un paraíso este. Vamos a ver aquí con estos vatos, a ver cómo van. Ahí está, miren, el compa Nájera, para los que preguntan que no habla el vato, sí habla. Nomás que le cae gorda la raza. ¿Cuántos vi Nájera o qué? ¿Están saliendo chida? ¿De volada o qué? El kilo y... ¿cómo se llama? Kilo y 700. ¿Ya crecieron o qué? ¿Qué rollo? ¿Cuántos, Nascar? 5. ¿Qué, te va barriendo el Nájera? Ah, y Shinajera les pone aquí truco, güey. Saca unas cuentas que nomás él sabe. Y 5, pero... es que están endiosados, güey, con las libélulas. Órale. Las libélulas. ¿Si hay un chingo, va? Sí. Y hay un puto, ¿no? Pues avienta el animal. Ah, pues ese que trae está bueno. Sí, este se meja a la... pues con eso lo agarré, güey, si no, pura madre. ¿Por qué? ¿No estaba saliendo? Que dijo, puro pedo, aquí no hay ni madre. Ahorita miré unas ranas ahí en la orilla, grandes. Sí, están las longas. No, pasarlas a las que entregar, güey, están grandes. A ver, vamos a darle, pues. ¿Qué, vamos a hacer torneo o qué? ¿De a tostón, de a cienón? ¿Cómo vas? ¿No te ves tan animado? Hoy la Brenda que no paga. La Brenda del Sergio, la otra vez esperaban a que se fuera el Nájera para no pagarle. ¿Sabes qué? Le voy a tirar con Senco. Creo que hay un chingo de hierro, ahorita le quise calar, güey. Todo lo que traiga plomo se atora bien, cabrón. ¿Ah, sí? Sí, le trae toda esta madre. Órale. Hay un chingo. Le tiré superficie y sí le tiraron dos, tres chingazos a unos superficies que hacen clac, 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 clac. Simón. Sí, por el ruido, va. Y no lo agarraron. Y le tiraron el pitazo, pero no. A ver, vamos a tirarle, pues, a ver qué rollo. No se despegue, gente, ya oyeron. Vamos a ver qué sale ahí, si les mostramos algunas capturas. No se despegue, raza. Vámonos. Miren en lo que estaba dándome la vuelta, ahí sacó una. A ver. Justo en lo que me está dando vuelta. Mira, ya está el Nájera con otra. ¿Cómo cuánto pesa esa, güey? Oh, ya crecieron, ¿va, Nájera? Que estaban saliendo de 700, 600, no, sí. Está buena. ¿Y la agarraste en la orilla, va? Sí. Trampa esa, güey.
Sí, va. A ver, ahorita le tiramos. Justo cuando le estaba diciendo no se despeguen, vamos a ver si les mostramos unas capturas. El compa Oscar y el Nájera sacaron una de volada en cuanto les estaba informando. Ya me emocioné, así que vamos a darle, vamos a ver qué rollo, va a divertirnos un rato, que es a lo que venimos. Vámonos. ¿Los qué? ¿En las dos cajas que bajamos? ¿Bajaron las dos? En esa que tienes hay una y acá está otra. Te vas a quemar, ponte tu camisa. No la traje, se me olvidó. No, yo me voy a encuerar y me voy a meter para allá. Está bien rica el agua, va a ir bien cristalina. No, ya me encuero. Miren, vengo para este lado. Porque me pidieron auxilio. La primera del día, ya ven que a Brenda les gusta capturar árboles. Ya trae un encino. Aquí lo voy a agarrar. ¿Qué? Te vas a quemar bien feo, ¿por qué no trajiste tu equipo? Ni las botas, ni nada. Ahí anda una lobina, ahí está mi antena. Oh, ahí está, mira. Y va. Ahí está una lobina. Va para allá. A ver, no se alcanza a percibir la cámara. Miren. Sí, ¿ya ves aquí mi pescadito dónde está? Está de ahí, miren. Y va y luego lo mira y luego se regresa. ¿Dónde está tú, señora? ¿Pero por qué no le das? Porque se va a agarrar de allá. Ya lo subí y se amarra. Tú traes las botas, tú ahí sí te alcanzas. Es escarpa, ¿no? No. Dale. Ahí está el señor de la Brenda, miren. Se quedó amarrado en el árbol. Ahí está brincando. Aquí va a pasar. Y sí, sí, si lo mantiene haciendo eso, sí. Sí va a hacer que se trampe a alguien. Pero no me la vas a regar porque si se trampa. Te mando por él. Ándale, gordo, ve. Ay, ve, ¿cómo voy a ir hasta allá? Ahí está la primera, gente. Oye, tiene buen tamañito, ¿eh? Yo creo que tiene unos 800, ¿eh? 700. ¿O qué le calculas que tengas? Más o menos, ¿no? Más o menos. La primera, gente. Vamos a ver cuántos salen. Y como buen pescador, ya saben, pesca y libera. Vamos a ver si podemos sacar otro. ¿Traes? No, si se me vea como bien. Mira, ahí se va a ver. Mira, y ahorita venía la. Mira, ahí viene, mira, ¿ya lo viste? ¿Dónde, dónde, dónde? Mira, ¿le quita la de este? ¿La venía siguiendo? Sí, ya la sigue. A ver si la tiene donde. Mira, mira. Ahí, como donde va a venir. Sí. Pero por ahí sale. Yo le tengo mucha fe a ese señor, ¿no? Quedito, quedito. Ah, sí, ya sé. Ahí anda, ahí anda. Sí la vi, ahí pasó. Échasela. Échala aquí de volada. Están aquí en esas ramas, ahí. Ahí, espérate, ahí, espérate, espérate. No. Ahí pasealo, ahí anda, ahí anda. Ahí dice tierra. Es que se supone que ese trae balín, trae sonido para que lo muevas. Pero es que hay mucha hierba, ¿va? Sí.
Te dije que me trajera la camisa de vinte. Me dijiste que... quisiste hacerme caso. Mentirosa. Ay, güey, ya... ah, cabrón, tú, no. Te vas a quemar bien feo, me voy a tener que quitar la camisa para que te la pongas tú. Buen amigo. No me gusta que las mujeres anden quemadas. Bueno, vamos a ver cómo está la raza por allá. En la última lobina que mordió me descompuso el sañuelito. Si quieres no me grabes el trasero. Y es que en medio parece que hay más hierbas. Porque en cuanto cae se amarra, ¿va? Uh-huh. Vamos a traer una, ¿eh? ¿Dónde me vine a atorar? Y aquí es la salida, donde yo creí no me atoré. ¿Cuánto me apuestas a que en este lance me traigo algo? Nada, no traigo nada. Va, gente, en este lance sí me voy a traer algo. Pescadito, 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 pescadito. Mira, mira, mira. Lo viene mordiendo, mira, mira. No se pega. Mero. En este sí, en este no, en este sí. Pareciera que andan aquí en la orilla, ¿no? Vamos a ver a aquellos cómo andan tirando. Hay lobinas chiquitillas, güey. Aquí está el musulmán. Vamos a ver cómo va en la pesca. Aleja la machi que es la jata la jaja. No voy a ganar ni una aleja. Aleja, Amara. Ay, mi. Venga tu madre. La tuya. ¿Cuántos, mi queco? ¿No quieren salir? Uno nomás. Uno de 300 gramos. ¿Un llaverito? Un llaverito. Nada, ¿va? Ya viene ese enyerbado. Ese está chido, yo traigo uno, mira, lo iba a aventar. Más que así, cuando caiga tienes que girarlo para que no agarre hierba. Le traigo ese bolsito. Dale, majala. Majala. Se va a pegar el güey. Oh, se me hace que sí lo captó la pantalla, por ahí saltó uno. Bueno, vamos, no me vas a enganchar, pero no me vas a enganchar. Sí, me voy a traer uno, ¿eh? Le puse una lagartijita, gente. La lagartija nunca falla. Eso creo. ¿Qué hice yo? ¿Un sapo toro? Otro gato.
A ver, ahí jalo. Mira. Se me soltó, gente. Si lo alcanzaban a ver, si lo grabaste, Siri. Ahí lo traigo, Eri. Sácalo, sácalo. Eso. Ay, güey, vamos a quitar el anzuelo, Eri. ¿Quieres echarlo? Agárralo, pues, de aquí, de la boca, así. No, no te muerde. Agárralo. Así. Cierra el agua. Soy el ratón. Chócala, Eri. Tópese. ¿Quién hace así, Eri? ¿Traes? Viene siguiéndolo. ¿Qué le hace? Va a caer, ¿eh? Mira, Eri, córrele, córrele. Oh, ahí va, ahí va. Se salió una tortuga del agua. No te va a morder, cuidado, no te va a morder, porque es otra especie, es como, creo que es la que le llaman lagarto. Espera, mijo, yo la agarro. Que se salga. Mira la trompa como la tiene. Es que vente. Ten. Ay, se cagó, me cagó la mano. Ay, tiene la trompa como lagarto. Mira. Ay, se está haciendo del baño, está asustada. Si está así, puede morder. Mira, se está haciendo del baño. Que se mueva. Vete, amiga. ¿Pero por qué salió el agua? Ay, tengo caca. No te va a morder, ¿eh? Échale al agua. Por algo ya para afuera. Que le va a sacar la cabeza para sí. Afuera. Aviéntale al agua ahí, 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 porque te va a morder. Échala. Sí. Yo quería agarrar una para que la viera y solita salió. Ya se fue. Toalla, güey, para que no se pegue. ¡Quiero una toalla! Aquí estamos tomándonos un break, gente, porque no pesca. Nah. Sí, ya saqué unas capturas, no mames. Yo no. Ah, no, tú no has sacado nada. Pues ándale tú, dale gas. Se te va a meter soquete. Vamos a ver qué rollo. Me vine a hilar mi caña porque se le madrió el hilo. Nada. Miren, aquí donde estamos no hay nada en el mero desierto. Bueno, vámonos pues. Miren ahí por donde está el gusano, abajito, ahí se alcanza a ver la lobina. Se la estoy aventando ahí. Miren, a ver si se alcanza a ver, mírenlo.
Ahora sí me lo voy a traer, Ahí viene, viene, viene. No traía hambre, güey, ¿o qué? Ahorita se lo metió a la boca, pero no. No se ganchó. Ahí está parada, güey. Déjenlo recoger y luego lo voy a aventar. Miren, ahí está la vara, miren. Esta es la lobina, levanta la punta esa. Y este es el gusano. Miren, sigan de mismo. Aquí, aquí en la punta, esa es la lobina. Dejar ir, luego se frena. No, definitivamente esa lobina no trae hambre. Bueno, vamos a tirarle para allá. Ahí brincó uno, miren. Ahí se ve la. Vamos a tirarle para allá, gente. Este no quiso hacer nada. Échale. Tengo una captura ahí del Nájera. ¿Cuántas trae ya, güey? ¿10, no? 14. Yo creí que 10. Estaba bateando un poquillo. Bueno, nosotros el Nájera no, está sacando. Bateando un poquillo, que está bien hierboso. Pues el Nájera le agarró el rollo. Ahí andan los güeyes. Ahí viene, viene, viene. Ah, chinga, nomás lo miró, ¿eh? Nomás lo correteó. Ahí viene el compa Oscar. ¿Cuántas llevas, mi Oscar? 8 o 9. Se me hace que ya le agarré. Estoy picando chía con una superficie de café. ¿Superficie? Sí, de arriba un popper de superficie. Está jalando chía. ¿Qué, se lo comió? Y ya valió madre este pedo, güey. ¿Dónde te cayó, güey? Por aquí ando, papá. A tu hermana. ¡Dale, Jaime! Hey. ¿Sí lo agarraste, güey? Se me fue, papá. Mira nomás, gente, qué belleza. Y no me refiero al prieto ese, Me refiero a la agüita. Qué rico el agua, papá. Échate un clavado, güey. Ay, yo, papá. Para la televidencia. ¿A quién le quieres dedicar este clavado? Ay, ¿y la toalla? ¿A quién es este clavado, papá? Para todos mis seguidores. Para todos. Échale, fue. Vámonos. Censurado. Ay, papaya. Y chicheco, cabrón. Ay, porque ya me ahogo. Yo creí que ibas a pescar así, buceando, güey. Ando buscando. Ando buscando. Ay, chicheco. Bueno, vamos a seguir pescando, gente. Ya tenemos ratillo. Sí han salido bastantes, pero en el momento que estamos pescando no puedo capturarlos. Nomás se me da el rollo. Nomás miramos ese zapotoro que está ahí. Mira el otro. Renacuajo también. ¿Y ese que está ahí quién es? ¿Estaba rica el agua, va? Dale, gorda. Me está quemando. Ándale, pues. Esta es tu captura ahí del compa Oscar. Se soltó, sí, viene. Sí, viene amarrado, ¿no? Ahí está. ¿Es la número qué? 11 ya.
Y se iba a meter abajo las hierbas la hueva. Sí, pero sí sentir jalón, por eso le di pinches a nosotros. La que faltaba para aquel güey, ¿no? Sí. Ahí está la otra captura, el compa Najera ya se rajó. No ha sacado nada el vato. Eso que ahí llegaron refuerzos. Ahí están otros camaradas. ¿Qué traes? ¿Cuánto pesa? Oh, creí que lo estabas pesando. Digo que está igual que la otra. Ahí está, una foto. Bueno, sigue tirándole, ¿qué rollo? Ahí llegaron los refuerzos. ¿Qué rollo? ¿Pero cómo anda? Chido, Juan. Salúdame, codito. ¿Qué? ¿Cuántos vas a sacar o qué? Los que pueda. Y ya le echaste la mala vibra, hombre. Se dice 6, 7. ¿Qué rollo, primo? ¿Cómo andas? Chido. ¿Cómo andamos? Chido, Juan. ¿No salió una ruta ahora o qué? No. Bueno, no. ¿O en la tarde? No, no. La semana pasada. El plan es la... para la otra semana, pero... a ver. ¿Van a salir a dónde? ¿Hasta... le van a estar arriba de la sierra de Janos para allá? Janos, Simón, poco frío. ¿Y es que ir de la presa? Hey. Camaradas, hemos llegado al final de este video. Ahora sí hubo pesca. Un canal de pesca sin pesca. Pero ahora sí hubo pesca. Pues salieron 2, 3, ¿no? ¿Cuántos sacaste, Sergio? Una. No, pues está chida. El Najera sacó como 15, güey, 16. 16 y... no, ¿ficticias? El otro sacó como 8. Llegamos cuando iban a las 10. Camaradas, espero les haya gustado el video. Denle like, compartan. Lo puedo dejar más tiempo porque vamos a estar un rato aquí, pero luego se les va a hacer tedioso. Se trata de ver la pesca. Miren los chavalillos cómo andan en el agua ahí, chidota. Ángel. Ángel, agua. Me van a censurar el video, por violencia. Están cañones. Ahí con estas imágenes nos despedimos, gente. Espero les haya gustado el video. Denle like, compartan. Un día de pesca, Ciudad Juárez, a huevo. Saludos, gente. Miren el pescador. ¿Qué tal el día de pesca, mi Najera? Yo. El último, el estribo. Papá. Ah, güey, tiene buen tamañito ese. ¿A quién se lo quieres dedicar, mi Oscar? Los de la granja, digo. Esto va para los de la granjita. El Irra y el Lupe. Ahí está. De parte del Oscar. Juguémonos, gente.